Siempre he querido saber por qué de algunas personas decimos que son santas. San Ignacio de Loyola, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, San Francisco Javier. Y claro, Santa Rafaela María. ¿Queréis que os cuente su historia? Tenéis que estar muy atentos. Estamos en Córdoba, o mejor dicho, en un pueblecito de Córdoba, en Pedro Abad. Sí, así se llama el pueblo en el que nació Rafaela María, Pedro Abad. Es un pueblo bonito, de casitas de color blanco. En el centro se ve la torre de la iglesia, donde se bautizaban todos los que nacían en el pueblo. Paseando por la calle principal, nos encontramos con la casa del alcalde. Se apellidaba Porras. Este señor era padre de una familia numerosa. Tenía 5 hijos e hijas. A este señor, que se llamaba Ildefonso, le quería mucho la gente del pueblo, porque era justo con los que trabajaban las tierras. Y él ayudaba a todo el que le pedía ayuda. Vamos a entrar en la casa. Escuchad. La casa siempre estaba llena de risas, juegos y carreras. Había tantos niños. Se lo pasaban muy bien, aunque todos tenían una responsabilidad que hacer cada día. Ayudar en la cocina, en el patio, con los animales. Estos días estaban todos un poco nerviosos. Esperaban una nueva hermanita. Por fin llegó. Era el día 1 de marzo. Llorona, como todos los niños, pequeñita, se llamará Rafaela. Rafaela era un nombre muy normal en Córdoba, porque el patrono de la ciudad era San Rafael. Todo el mundo quería asomarse a la cuna para ver a la más pequeña de la casa, sobre todo su hermana Pilar, que tenía 4 años. Y quería saber cómo era la pequeñita que había nacido. Al día siguiente, todos se vistieron con sus mejores ropas y fueron a la iglesia del pueblo a bautizar a la pequeña Rafaela, papá, mamá y todos los hermanos. Fue un día de gran fiesta. En su casa, todos comieron chocolate con churros. Entre los hermanos, al ser la más pequeña, Rafaela era como un juguete e iba de brazo en brazo. Pero sobre todo, estaba muy unida a su madre, que también se llamaba Rafaela como ella. Poco a poco, Rafaela fue creciendo. Le encantaba jugar con su hermana Dolores, con la que se llevaba muy bien, aunque a veces se quejaba de que le mandaba mucho. Claro, como era la mayor. En este tiempo no había colegios, y leer y escribir no sabía mucha gente. Así que en casa de Rafaela tenían un profesor que enseñaba a las hermanas. Les enseñaba a leer, a escribir, a hacer cuentas, religión e historia.
Para ellas muchas veces era un rollo, otras no tanto, porque se daban cuenta de que era una suerte tener a una persona que les enseñara. Y a ellas se les ocurrió que podían hacer lo mismo con sus amigos. Y les enseñaban a leer. Por las tardes, antes de ponerse a jugar, sacaban lápiz y papel y se ponían a trabajar debajo de un árbol. A Rafaela también le encantaba estar en el campo. Las plantas, los pajaritos. Pensaba que tenía mucha suerte. Le encantaban los días de sol, que con su sonrisa daba alegría y calor a los pájaros, a los animales, a las plantas y a todo el pueblo. Con sus amigas jugaba a rezar, a ser santas. Se ponían un trapo en la cabeza, hacían una cruz con unos palitos y se arrodillaban. Y cantaban los cantos que habían aprendido en la iglesia. Con su madre y sus hermanos iba muchas veces a visitar a los enfermos, a hacerles compañía. Les llevaba comida, medicinas, porque había muchas familias que lo necesitaban. Y por la noche se reunían todos en la casa y juntos rezaban para dar gracias por la vida. Cuando Rafaela tenía 18 años, su madre se murió. Rafaela estaba con ella. Después de este momento tan triste para la familia, las dos hermanas pensaron que bastante tiempo habían sido servidas y quisieron vivir preocupándose de los pobres. Todos los días, al atardecer, cogían de la despensa harina, huevos, lo que hubiera. Salían por la puerta de servicio de su casa para que nadie las viera y se marchaban a ayudar a los pobres. No les resultaba nada fácil, porque sus hermanos querían que vivieran como niñas ricas y que no derrocharan el dinero de la familia en limosnas. Un día se decidieron. Se fueron a Córdoba y se quedaron a vivir en un convento de monjas para rezar y pensar qué quería Dios de ellas. Su deseo era seguir a Jesús más de cerca. Pronto un grupo de chicas se unieron a ellas, pero comenzaron los problemas. Las monjas con las que ellas vivían se fueron de Córdoba y ellas, al ver que querían imponerlas un modo de seguir a Jesús distinto del que buscaban, decidieron marcharse también. ¡Shh! No hagáis ruido para que no las descubran. Se van en tren hacia Andújar. Y después de ahí, a Madrid. Al llegar a Madrid, vieron que en la calle había niños de todas las edades, que se dedicaban a no hacer nada, a vender lo que encontraban y a robar lo que podían. Así que en la casa que alquilaron para vivir, abrieron la primera escuelita. Rafaela quería muchísimo a Jesús, que está con nosotros en la Eucaristía, y quería parecerse a Él. Soñaba con un mundo en el que todos fuésemos una gran familia, y por eso se empeñaba en dar a conocer a Jesús a todos. Poco a poco, el grupo de religiosas fue aumentando. Necesitaban un nombre, así que después de pensar mucho, se llamaron Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. También necesitaban una jefa y nombraron a Rafaela general. Su hermana Dolores, que se había cambiado el nombre y ahora se llamaba Pilar, se encargaría de la economía. Como era la mayor y le gustaba mucho mandar, empezaron a surgir algunos problemas con Rafaela, pues muchas veces
no estaban de acuerdo. Así que poco a poco se distanciaron. Rafaela sufría mucho. No conseguía ponerse de acuerdo con su hermana. Y cada vez que lo quería arreglar, lo ponía peor. Rafaela se marchó a Roma, la ciudad en la que vive el Papa. Allí no tenía grandes trabajos. Le gustaba lavar, coser, barrer. Lo barría todo, también los malos humores, los enfados, y lo hacía siempre con buena cara, con una sonrisa. Otra cosa que Rafael hacía era escribir cartas. Claro, entonces no había teléfono ni tampoco había internet, y las cartas era la única manera de saber lo que pasaba en el mundo, en las escuelas que había en España, y de saber cómo estaban las personas a las que quería. Así que, día tras día, escribía y recibía cartas. Qué contenta se ponía cuando se enteraba que las esclavas abrían casas nuevas en distintos países. Inglaterra, Argentina, Perú, Bolivia, Chile, Estados Unidos. Tenía un corazón tan grande que en él entraba todo el mundo. En 1916 se murió su hermana Pilar. Rafaela vivió todavía 9 años más. En estos años estuvo muy enferma por una infección de la rodilla. Le dolía mucho, pero no se quejaba nada. Siempre se mostraba cariñosa y sonriente, preocupándose por todos. Pasaba horas mirando a Jesús, y cuando le preguntaban qué le decía a Jesús, ella contestaba: yo miro a Jesús y Él me mira. El 6 de enero de 1925 murió, y años más tarde la Iglesia decidió que era una mujer santa. Ahora ya sé por qué decimos que hay personas que son santas. Porque desde su manera de vivir al modo de Jesús son un ejemplo para cada uno de nosotros, como Rafaela. Y también he aprendido otra cosa: que cada uno de nosotros puede ser santo. No pongas esa cara, que tú también puedes. ¡Anda, inténtalo!